Por unanimidad, la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN aprobó la candidatura de Lorena Borregar de los Santos al gobierno de Tabasco y le dio la bienvenida a la batalla por la democracia. La abanderada panista destacó que con la disposición a la apertura a candidaturas de la sociedad civil, Acción Nacional entiende el momento en el que se hace indispensable la participación más amplia posible para defender la institucionalidad democrática. Durante la entrega de la constancia estuvieron presentes la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, el coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, y la dirigente de Mujeres Panistas, Laura Esquivel. Noticias TVT.